Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas noches, un placer en saludarlos al presentarles este su programa Tras las huellas de la historia, aquí por la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Bueno, hoy como siempre con un gran invitado y nos place conversar por esta hora con don Gerardo Montero Fernández. Don Gerardo Montero Fernández es oriundo, es vecino de Palmares, Daniel Flores Pérez Celedón. Bueno, y le agradecemos a su hija María y a don Rafa también, el hombre fuerte de Copia Grupal. Después le paso la factura por habernos traído don Gerardo este día. Don Gerardo, gusto de saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Todo pura vida. Más o menos. Cuéntenos. Bueno, hablábamos fuera de cámaras antes de la grabación que se vino de Palmares de Alajuela y cayó en Palmares de Pérez Celedón. Así es. ¿Hace cuánto? Hace 78 años. 78 años. Ah. Es más generaleño que el Río General, ¿verdad? Así es, exactamente. Sí. Sí. Cuando nosotros llegamos aquí, bueno, no había solo avión. Nada más no había. Bueno, aquí no había una bicicleta, un carro menos. Bueno, nada más los que estaban trabajando la carretera. Uh-huh. Pero así carros particulares, cero. Nada más carretas y caballos. Carreta y caballos. Nada más. ¿Y qué recuerda de ese paso por el Cerro de la Muerte? ¿Recuerda algo usted de esa oportunidad? Cuéntenos. De cuando, bueno, recién abierta la carretera, yo fui, estaba pequeñito, yo tenía como 6, como 8 años ya, como los 2 años que abrieron la carretera, cuando comenzaron los primeros buses, aquellos buses de madera, que apenas tenían el vidrio de adelante y nada más, y el resto de las ventanas, eran como un cuero que lo jalaba uno así y lo enganchaba abajo. Ajá. Ahí entraba el aire, casi me muero de frío esa vez. ¿De veras? Sí, esa vez salimos de aquí, por cierto, cobraban 10 colones. ¿10 colones? Eso valía el paso. Y salimos de aquí a las 6 de la mañana y llegamos a la Virginia a las 9. Llegamos a San José, casi iban a ser las 3 de la tarde. ¿Qué? Eso fue hasta el bus. Cerca de 7, 8 horas. Como 8 horas, sí. Eso era, si eran solamente salían 2 bucecillos de esos. Uno a las 6 y otro a las 9, porque el de las 9 ya le cogía de noche para llegar a San José. ¿Salían de dónde? Aquí, o sea, salían completamente de donde estaba la Unión Salvadoreña. Uh-huh. Ahí se parqueaban. De veras. En la calle. Por cierto, ahí ya después pusieron una bomba ahí. La bomba de gasolina que era como de aquí, ese cuadrito nada más. Ajá. Estaba la bomba y la puerta y echaban todo en media calle. Don Gerardo, usted se vino de Palmares cuando tenía 6 años. 6 años, sí. Uh-huh. ¿Y cuántos se vino usted con su familia? ¿Sí? Exactamente, nosotros nos vinimos toda la familia. Veníamos 5. Uh-huh. 3 nacieron aquí. Ah, sí. Ajá. Veníamos, sí, y venía el más pequeño, tenía 3 meses. Uh-huh. Exactamente. Y ese paso, ahora que yo le consultaba a usted, y ese paso de Palmares aquí a Pérez Celedón, en ese tiempo era muy frío el Cerro de la Muerte. Bueno, pero nosotros llegamos aquí en avión. ¿Ustedes llegaron en avión? Sí, cuando eso no había carro todavía por la carretera. ¿Qué empresa de avión, se acuerda? La Laxa y la Taca, los dos aterrizados. ¿De veras? Uh-huh. Pues es cierto. Manolo Fernández, todo el mundo lo conoce, viejo, de aquí. Uh-huh. Manolo Fernández administraba la Laxa y don Antonio Páez era el administrador de la TACA. Ajá. ¿Y dónde estaba el campo de aterrizaje? Bueno, aquí del mercado del uno más. ¿Dónde posteriormente aterrizaba AVE? Después de eso, sí, ya siguió. Ya pues cuando abrió la carretera y ya esos aviones grandes se retiraron seguro y ya siguió AVE. Pero ahí están aviones grandes de 24 pasajeros. Sí, a eso iba, que entonces ya si venía Laxa, es un avión grande. Sí, ahí eran grandecillos, sí. Sí. Ah, pero aterrizaban varias veces. Y en ese veníamos nosotros, en un avión de Laxa. Bueno, como se dice ahora, cachete.
¿No? A cachete. Ay, venían bien. Así es. Sí. Venía con que traía uno, no traía nada, unos sacos. ¿Unos sacos? Unos sacos, venía todo el equipaje. Uh-huh. Y después aquí nos esperaba un ayunte bueyes que nos iba para allá. Uh-huh. ¿Recuerda cuánto era la duración de ese avión? ¿Cuánto tardó de allá aquí a Pérez Celedón? Yo no sé exactamente, pero tardaba más de una hora. Uh-huh. Era de tamaño poco. Uh-huh. Luego, posteriormente, luego hacía usted viajes a San José. Ya, a los 2 años más o menos, uh-huh, ya abrieron la carretera y uh-huh, fue cuando ya comenzaron a entrar los primeros buses. Y... Pero eso era, pues más de una parte, como estaba la maquinaria de la compañía que estaba haciendo uh-huh la carretera, uh-huh, entonces en más de una parte se pegaba el bus, entonces había que esperar que vinieran a jalarlo ahí. Uh-huh. Esa cuesta ahí de Pioneer era algo fatal. Brava. Bravísimo. Sí. Y ahí era barro, y hay partes que eran donde llovía mucho y se venía y quitaban, era aquel barro, entonces ya del bus no trepaba. Eso era toda la gente, y la mayor parte de gente llevaba almuerzo. Sí. Ah, sí, claro. Ahí almorzaban. Allá en la Georgina. Sí. Ahí paraban. Y, sí. En la Jordina hacían una parada, pero cuando eso era tan frío que es que pues solo uno que lo vio el cambio del clima, ahí ya se iban hasta el café que está cachado humo. De veras. Y si esperaba 15 minutos tenía que tomar el frío. Ajá. Ajá. Así era. Era fríísimo, o sea. Fríísimo, sí, esta vez yo casi me muero de frío. Sí. Cuando iba. Y como iba en camisa, de allá para acá, mi padre me compró una cobija. Ajá. Esa fue la Jackie. Ya para acá y me envolví una cobija. Ya pasé bien. Pero como esas ventanillas eran de un cuervo, uh-huh, ahí el viento pues entraba y aquello era fatal realmente, lo frío que era. Ahí se apiaba uno del mundo. Era en segundos y estaba uno. Era en un temblor. Congelado. Sí. ¿Qué empresa, recuerda usted, qué empresa era la que hacía ese viaje? Ah, a San José. ¿Cómo era? Saxa era. Saxa. Sí. Esa era la que... Pues Saxa era la de Ñato. Pues había un chofer que le decía Ñato. Ah, Ñato. Ñato trabajó en... No, después cuando entraron los Estencios. ¿De veras? Estencio Pango. El que trabajaba, que conocí yo, pero con las manos fue a Varguitas. Ah, sí. Ese es de ahí de Cartago. Uh-huh. Ese era una paciencia. Sí. Pero era muy buena gente. Sí. Trabajó añales ese señor. Uh-huh. Don Gerardo, su infancia la pasó aquí en Pérez Celedón, Palmares. En Palmares, sí. ¿Cómo fue su infancia? Bonita. Bonita, cuéntenos de su yo infancia. Yo digo bonita, sí, y claro. Vacilón, porque sí, como en ese tiempo no había un radio, un tele menos, no había corriente, no había cañería, mejor dicho, nada. Las cañerías eran los ríos y los pozos, nada más. Pero... La escuela es bonita, los turnos en la escuela eran, uh-huh, eran como decir un patinón. Sí. Porque los turnos comenzaban a las 8 de la mañana. ¿Temprano? Así, como era el lugar por Campinera, así uh-huh, es. Uh-huh. Uh-huh. Ahí de, lo menos los bailes eran, los turnos de la gente a las 8 de la mañana ya había para el turno. Uh-huh. Ya a las 9 de la mañana estaba el turno lleno. Entonces uh-huh hacían un baile y cuando eso era con Mecate, que eso, yo no sé si usted se sabrá o lo vio. No. Eso comenzaba el baile y todo el mundo era peseta la pieza, una guitarrilla y un bandoleón. Ajá. Y los músicos no cobraban nada, eran del mismo pueblo. Y entonces iban uno con un mecate, donde comenzaban a hacer el baile, uno con un mecate y toda la gente con un montón de pesetas que él estaba. Ajá. O ahí le daban vuelto, lo que fuera. Uno iba cobrando y otro con un mecate. Supongamos, usted estaba aquí. Pagaba la pieza y una vez se le pasaba el mecate y ya quedaba luego allá. Y ahí se iba hasta que terminara. La pieza terminaba hasta que se terminara de cobrar. ¿Ah, sí? Sí. Y después viajaba para acá otra vez. Venía una vez y otra vez para allá. Así eran los bailes. Comenzaba a las 9 de la mañana, comenzaba el baile. Y a las 6 de la tarde terminaba. ¿Todo el día? Todo el día se bailaba. Puro movimiento. ¿Qué juegos, qué juegos había antes en su infancia? Que recuerde, juegos. Juego de... Se jugaba fútbol, sí. Ah, sí, ah, sí. Fútbol, sí, jugué uh-huh toda la vida. Uh-huh. Hasta que ya no aguanté a jugar más. ¿De veras? ¿Te gustaba el fútbol? Ah, fue algo de lo que más me gustó a mí el fútbol. A mí el fútbol fue algo que
A mí no me atajaba una mujer porque cuando yo tenía que ir a un partido, prefería dejar una novia, pero no. Sí. Mi novia me decía, tenemos que ir a tal parte. No, tengo que ir a jugar. Ajá. Y tengo que ir a jugar, no iba a jugar. Ni siquiera que era para. Dejaba a la mujer por el fútbol. Ah, todo. Para sí. mí el fútbol fue lo más grande. La bueno. primer plata que yo me hice de una calle de maíz que mi padre me regaló, me recuerdo que la vendí y me hice 18 colones. Uh-huh. Y me vine de Palmares hasta aquí a San Isidro a pie y pregunté cuánto habría una bola y me dijeron 18 colones. Y nadie me llevé la bola, que hizo historia ahí en el Palmar, pero historia, aquella bola de jarreta Ajá. que habían antes, uh-huh. que les daba uno así, como el pateaba uno sin. Era descalzo hasta que le quedaba descalzo. Pintado el cordón. Sí. Ese, y se pateaba duro. Tal vez. Sí, yo jugué muchísimo. De veras. Yo a los 15 años, bueno, cuando estuve en la escuela, siempre fui el mejor, definitivamente, todos los años. Ajá. Y como antes se iban a pasear las escuelas, una escuela a otra y todo eso, eso era. Nosotros nos trajeron desde Palmares hasta Pedregoso a pasear un día. Sí. A pie. A pie. A pie, ir y venir, jugar y después una tarde otra vez. Pues. Eso era bonito, eso fue te dicho. Sí. Y ese infame, ¿usted dónde hizo la primaria? ¿Fue a la escuela, sí? En la escuela de Daniel Flores. Daniel Flores. Mm. Solo en Palmares no había escuela. Uh-huh. Sí, la hicieron. Tenía que viajar. Ah, sí. Caminar. Más de un kilómetro. Más de un kilómetro. Uh-huh. ¿Cómo eran las calles en ese entonces? Barro. Puro barro. Caminaba uno, como cuando eso nadie decía nada, caminaba uno era por la finca en el invierno. Llegaba una parte en Potrero y se metía y seguía por dentro. Pues. Sí. Oiga, no había problema. No había problema. No. Era otra historia. Sí, otra historia completamente. Nadie decía nada. Usted se metía a una finca y andaba, pasaba por la finca y nadie decía nada. Nadie claveaba. No, nadie. Ahí nosotros íbamos a trabajar de Palmares a Repunta, sí, a Monaliar. Sí. Y salíamos de la finca nosotros y caíamos por otra finca y por ahí nos íbamos uh-huh. hasta llegar a Repunta y no tocábamos la calle por dentro de la finca. Por dentro. Sí, eso era. O sea, era bonito y todo eso por la gente. Por no había plata, pero sobraba qué comer. Sobra. La gente era muy solidaria. Demasiado, y es que no se echaba de ver la gente que tenía plata y la que no tenía. Uh-huh. Usted llegaba a una casa y eran dos troncos y un tabloncillo, era la banca que había en el corredor, y llegaba donde un pobre era lo mismo, llegaba el otro que tenía y era igual. Nadie se sobresalía como con muebles ni con nada. Uh-huh. O sea, como fue transcurriendo el tiempo, ya fue diferente, pero antes era así era. Pongamos, había. Cuando se hacía un matrimonio, nadie esperaba que lo invitaran. Usted le decía, fulano tal se casa en tal parte y tenemos un grupo y vamos todos. Y no había que llevar regalo ni que llevar nada. Nada de eso. Y aquello era un fiestón. Sí. Más de una parte no iba porque había gente que mataban un chancho y una vaca para un matrimonio. Se casaba a las 6 de la mañana y era la fiesta todo el día. Se bailaba en el patio de tierra. Qué bueno. Pura tierra y lo que tenían era una banca y no es como ahora hay que buscar muebles, hay que buscar este, que el otro. Ahí nada, todo el mundo de pie. Y ahora hay que llevar muchos regalos. Hay que llevar regalos y tiene que estar usted bien sentado y la mesa con todas las sillas del que no sean una y una cosa y otra. Y a veces duran un año nada más casados. Ah, sí, exactamente. Y antes se duraba mucho, ¿verdad? Y era, llegaba usted y todo el mundo de pie y venía uno de la casa con la copa y la botella de contrabando. Tome, la del trago, este se tomó usted el trago, tome la copa el otro. Y ahí se iba dando vuelta con la misma copa, tomaba todo el mundo. Qué bueno. Sí, era. Era bonito. Bastante, bastante. Y mucha seguridad, ¿verdad, don Gerardo, en ese tiempo? No es como ahora, la inseguridad que hay. La seguridad era tanto que no había problemas y las casas. ¿Verdad? Nosotros, bueno, antes uno nunca andaba, no lo conocía, cuando eso, nada. La casa era una reglilla que le ponían así para que la puerta no se abriera sola. Correcto.
Déjeme hacer una pausa comercial, don Gerardo, y ya regresamos en este programa a las huellas de la historia. Tras las huellas de la historia. Las huellas de la historia. Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia. Hablábamos de la seguridad, don Gerardo. En ese tiempo, se dormía con las puertas, las ventanas abiertas, ¿verdad? Y la casa, todas las ventanas eran una reglilla. Nosotros, sí. Cuando primer casita donde vivimos, no casa porque era un rancho. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos aquí, lo que eran solamente tres casas de zinc en Palmares. El resto eran puros ranchos. Y nosotros la puerta, bueno, como era un fregadero de reglas. Uh-huh. Y la puerta de la cocina, metía hasta la mano por el fregadero y vi. Y vi que la raquilla estaba por dentro y sí. Abría en la puerta. Y nadie. Sí. Hacía fin que antes, bueno, hacíamos un trabajo. Y cogíamos el maíz, lo granábamos y lo amontonábamos allá. Para que otro día fueran los boyeros a traerlo. Y ahí amanecía. Y ahí amanecía. Y en la pura calle. Imagínese. No era que era adentro, no. En el portillo, en la calle, y ahí se dejaba. Y ahí lloraba toda la noche, todo solo. La gente pasaba ahí. Nadie. Era muy difícil que alguien se robara algo. Era tan difícil, uh-huh. Que cualquier cosa. Yo, de recién casado, tenía un pedazo de chapulín y me fui a trabajar a Buenos Aires un mes. Uh-huh. Y la casa con esas rancas y todo, y duró un mes solitica. Uh-huh. Y al mes volví, que hubiera basura, nada más que caía, pero nada, nadie, eso era lindo. Y andar uno en la calle también, yo anduve mucho en la calle, y yo vine aquí a San Isidro, y el bus salía a las 9, bueno, ya hecho un muchacho irregular, y por bailar una hora más me quedaba solo, a veces los compañeros se iban, yo no me voy, se iban todos allí. Y yo me quedaba todo bailando y a las 10 de la noche cogía pie para plomar. Casi hora y media más, casi 2 horas, solitico. Por esa trocha que no había una casa, no había nada. Oscuro eso. Si alguien venía, se alegraba uno. Porque ya viene, alguien va a ver. Claro. Y ahora si usted va por una parte y ve a alguien venir, se asusta. Ah, sí. Pues ya en 100 metros ya lo han asaltado. Exactamente. Sí, ya, sí. No, yo viajé de aquí, en San Isidro, a Palmares, viajé. A pie de noche y solitico. De ahí, pongamos de Sinaí a Lourdes, no había un solo rancho, no había nada. Uh-huh. Nada. Y nunca nada, nadie asaltaba a nadie. Era tan bonito, y los pueblos, había un policía. Casi nada tenía que hacer los policías. Sí. Don Gerardo, ¿dónde venía usted a bailar? En el Kentucky. Al Kentucky. Y después, que fue famosa ahí, la terraza. La terraza. Ajá. ¿Se armaba? Desde tempranitico. Es que cuando se llegaba uno a cualquier salón, y a las 12 del día ya, se ponía, le echaba usted plata a la rocola y a bailar. Sí. Con rocola. ¿Tenía noviecillos, sí? A veces. A veces y casi todo el tiempo. Era noviero usted. ¿Le gustaban las chiquillas? Ah, sí, pero a veces eran problemas porque los suegros eran muy tallados. Antes era cosa seria ahí, ¿verdad? También. Sí, no, es que a veces gustaba una muchacha y. Eso sí, y era serio. No podía comprar si no podía hablar con el suegro primero. Sí. Ah, ¿de veras? Sí, no, y que. Y que a mí una vez un suegro, por cierto, me dijo, pero sí, está bien, venga a la casa, y nada, es que le voy 3 meses de tiempo para que venga. Me voy 3 meses, y a 3 meses no volví. Después me dijo un día, ¿por qué no volvió? No sé qué, le voy, y te me dijo que no podía ir más de 3 meses. Uh-huh. Entonces, yo no tengo plata para casarme, le digo, así que entonces no. Ya lo iban a casar. Así, sí, no, así era.
Así era. Definitivamente. Y cuando se tenía una novia, era así, como de larguito, sentados. No, así, claro. Sí. Tal vez. No es como ahora. Ah, no, es como ahora. Ya no, y a veces usted iba usted ahí y se sentaba primero el suegro al frente. Sí. El suegro al frente. Sí, eran suegros bravos, tal vez, pero... Y había muchos problemas, y tuve problemas con otros suegros, sí. Sí. Pero y ahí, esa es la vida. Sí, sí. Una vez un suegro que... Bueno, y yo no sé, yo era, me las tiraba de parrandero, tamaño poco. Ajá, sí. Pero no era que era tan mala gente. Y era alegre. Y después me gustaba una muchacha. Uh-huh. Por cierto, hasta me casé con ella. ¿Ah, sí? Y llegué a la casa, bueno, yo conversé con ella, sí. Yo por lo mismo, conversaba en la calle, tenía como un año conversar con ella. Sí. Cuando el suegro se dio cuenta, eso fue un problemón. Y no la volvieron a venir ni a misa. Ni a misa. Bueno, y ahí, ¿Ni a misa? No la dejaban venir, por lo mismo. Según ellos yo era malísimo y no sé qué. Ya al tiempo un día me la voy encontrando y ya me contó y no sé qué. Y le digo, si usted quiere, yo voy a su casa y hablo con su tata. Me dijo, no, ni, mejor ni voy, ni vaya. No pierda el tiempo, me dice, no sé qué. Ya. Bueno, ya al último resolvió que me dice, está bien, vaya, si quiere ir, va. Le digo, sí voy. Tenía yo un motillo. Me fui. Como a las 5 de la tarde llegué y estaba ya en el corredor, estaba el doncito picando leña. Y me dice, le digo, la saludé, le digo, señor. Ya comenzamos a conversar. Y comenzó a decirme que esto, que el otro, que aquí, que allá, y que... Bueno, la cuestión fue que, de último, hasta mi suegra dijo que si yo iba a la casa, ella se iba a la casa. ¿Ah, sí? Así fue. ¡Qué brava! Y viera, y después fue una santa mujer. La suegra de no tengo nada que decir, y ya comenzamos en eso, ya de último, a huevo, diciendo normalmente yo soy el que mando aquí en la casa y no sé qué, dice venga, pero cada 15 días y de las 5 a las 7 de la noche, está bien. Dos horitas nada más. Nada más, y listo. Y así el larguito. Y así comencé a ir y ya el tiempo... Ah, bueno, y resulta que el tiempo a mí me quedaba muy bien, porque yo iba un domingo allá y mi viejo amigo me venía aquí para el centro. Ah, bueno, bien. Y me quedaba pura vida. Sí, claro. Y vengo un día, andaba aquí en el centro y no viene el señor y... ¿Y se lo encontró? Me lo topé ahí. Llegó a la casa a hacer un escándalo. Y no sé qué, bravísimo. Y le dice la muchacha, ¿usted tiene la culpa? Le dice, ¿por qué? Si usted no lo deja venir, él es libre, él puede andar y hacer lo que quiere y no sé qué. Y eso me sirvió ya para seguir yendo todos los domingos. Y ya iba todos los domingos y cualquier día ya llegaba a la casa. Y después viera que fue una gente tan rebuena, que la gente habla mal de la suegra. Y eso fue una doñita que para mí fue pura vida. Uh-huh. Algo maravilloso. Pero si era el tiempo antes, era duro. Tuvo muchas novias entonces. Tamaño poco. Por todos lados. Bueno, yo fui a Puriscal varias veces a ver a una muchacha. ¿Ah, sí? Y fui a Getsemaní de Heredia, también tenía otra novia allá. ¡Qué manera! ¡Qué montón de novias por todo lado! Pero es que esas llegaban, pongamos, había un maestro en Palmares y llegaban tal vez a... Eran de allá, entonces llegaban ahí y hay uno... Ahí se hacía de novia. Oiga, María, qué barbaridad. ¿Usted conocía esa historia? ¿Ah? ¿Qué manera? ¿A los cuántos años se casó usted, don Gerardo? Ya, me casé viejo de 31 años. ¿31 años se casó? Yo me casé de 31 años y quedé viudo de 33. ¿A los 33 quedó viudo? Ajá. ¿De 2 años? 2 años duré casado. Sí. Y ahí viví 3 años solo en la casa. Ajá. Y después... Esa vida suya, ya propiamente desde niño usted trabajaba en el campo, ¿sí? Ah, sí, no, yo a los 13 años ya trabajaba en el campo y es que como me gustaba la platilla, yo trabajaba. Sí, claro. Si un domingo me dijeran que fuera a hacer alguna cosa y alguien le doy tanto y viene a hacer un mandado a San Isidro a pie y... Se venía. Venía, y no era problema. Le hacía todo.
A todo. A la agricultura. Y comencé, ¿no? Después comencé, sí, a la agricultura, primero que nada, y sembré tabaco. Y, sí. Y después, duré 6 meses yendo a trabajar en una panadería, de gratis, de las 6 de la tarde hasta medianoche, por aprender. Por el pan que me comía. Sí. Un pollo pan y un pedillo de pan y un poco de agua y de azúcar. Pero hasta le trabajaba hasta las 12 y me iba a dormir y iba con el día. Ya aprendí, entonces ya trabajé en panadería. Pero imagínense, para aprender y nada de pago. No, nada de pago. Naitita, nada más por el pan que uno me comía. Imagínense. Que se comía uno de pan, 3 bollitos. Ahora Dios guarde. Ah, no, ahora no. Ahora hay una vez, ahora hay una vez le preguntan a usted, sí, ¿cuánto me paga? Y si sí, no, sí, voy. Sí, sí. Y hasta sí, mal hecho a veces. Ah, sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y cuando eso no. Entonces, bueno, usted iba a jornalear y le pagaban por lo que hacía. Y si un pion, pagamos. Una vez trabajamos nosotros y le pagaban a mí me pagaban 4 colones. Y había otro muchachito menor que mí, y porque era menor le daban 2.50 por el mismo trabajo. Y que era, la gente era injusta para eso. Sí. Por eso, por eso yo cuando tuve piones, yo tuve muchos piones, nunca, siempre. Siempre les redondeaba a favor del. Ahora pues, me he encontrado muchos de esos que aprendieron a trabajar conmigo y me decían eso. Que, porque un día me llegó un muchachito a decirme que si le daba trabajo, dice, me paga lo que me gane y no sé qué. Comenzó a trabajar una semana, le di más o menos, y la segunda semana iba igual que todos los peones. Y me dice, ¿qué? Le digo, sí, usted camina en la calle igual que todos, usted se gana el sueldo. Una vez me lo encontré en la zona sur y le contaba a los compañeros. Pero hay gente que se aprovechaba, porque uno, solamente porque uno era menor, le pagaban mucho menos. Así era. Después cuando se trabajaba con orilleros, eso es más duro todavía. Ahí al orillero le pagaban más. Y uno tenía, para que le pagaran el sueldo, tenía que arrimar la calle con una pala igual que ellos. Pero de ahí así la vi, gracias a Dios salí también un poco buenillo para trabajar. Sí, qué bueno. Para volar pala. No fue el colegio, ¿no? No. Solo la primaria. Eso. Nada más la primaria, sí. Y es que antes había que trabajar o ayudar, había que ayudar, ¿verdad? No, había que trabajar en todo, antes todo el mundo trabajaba. Sí. Y antes, fíjate que antes una persona, yo cuando tenía 15 años yo me defendía solo, todo ya. Y ahora una persona, un muchachito de 15 años no se defiende, no se mantiene, no sé, yo me pongo a ver eso. Porque yo, bueno, es que yo le decía todo, pero lo que fuera. Tenía como 18 años cuando... Pues ganaba uno como 4 colones en el mediodía. Y una vez venía, por cierto, Rubén Sánchez, que usted lo conoce, seguro. Claro que sí. Y me dice, hay que ir a hacer un ganado a Lubita. ¿No quiere ir? Le digo, claro que sí voy. Y no le pregunté ni cuánto me daban ni nada. Vámonos. Y me dice, más tarde se van. Carajo, se va de aquí hasta Platanares, a dormir a Platanares. Y otro día van a Lubita. Y una vez fui, que eché en una bolsilla de cartón, una mudadilla y jale. Llegamos a Lubita y otro día encerramos el ganado y otro día nos venimos. 12 horas gastamos de Lubita para Cuarzo, un ganado. Y feliz de la vida, me dieron 280, traímos 28 novillos y me pagaron 10 pesos por cada novillo. Que era un platal, claro, de jornaleando no se lo ganaba hasta un mes. Yo, 3 veces fui a Lubita, 3 ganados. A pie, que por... Los Reyes, por los Reyes. Ajá. Era otra, totalmente otra, ¿sí? Otra historia lo que se vive hoy. Otra nota. Ese San Isidro del ayer. ¿Qué recuerda usted, digamos, ya viendo el San Isidro de hoy, el San Isidro del ayer, se recuerdan, estaba la catedral, el parque y todo la eso? La iglesia, el parque. Sí. Yo vine a ver a jugar a Palmares al parque tal vez unas 30 veces. A pie venía a San Isidro solamente por venir a ver jovencito, entre 13 años, 14 años. ¿Se armaba ahí? Yo en el parque, ¿verdad? En el parque, ¿qué decía? Se armaba. Sí. Partidazos ahí que daba miedo. Ajá. Yo en el parque no jugué. En el estadio sí jugué cuando estaba apenas medio cerrado con costilla que llevamos antes, ¿verdad? Con pellejo de los cerraderos. Le pusieron parado cuando cerraron. Y ahí sí jugué. ¿Dónde estaba ubicado? Ahí mismo. ¿Qué? ¿El estadio? Ah, sí. Pasó del parque
al estadio La Plata, pero ya sí la cerraron. Y ahí estaba la iglesia. Ah, la iglesia, ¿dónde sí? Está la catedral ahora. Está la catedral, siempre ha estado la iglesia. De que nosotros llegamos aquí, cuando habían nada más los negocios que habían ahí al frente de la plaza, la Gran Vía, y una tiendilla, y nada más, porque después, dense cuenta que cuando pusieron Bahía, dijeron, van a poner un negocio ahí, en tal parte. Ay, pero decía la gente, ¿pero cómo se les ocurre? Queda muy largo el centro. ¿Bahía? Sí, porque de ahí de la esquina, el Cantuque, sí, ya no había nada. Sí, y Bahía estaba cerca del aeropuerto. A la pura par, en la esquina. ¿Verdad que sí? Sí, en esa esquina, sí, ahí. Ahí pusieron, fue un gran negocio, muy bueno. Y la gente decía que qué largo quedaba el centro. Imagínese. Era nada más lo que había ahí, en esos días. Esa... Donde estaba el Chirripó, ajá. Aquello era un charral, nada más lo que había cuando, cuando eso... Después vamos a hacer, ahí, me permite un segundito, sí, Gerardo, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Tras las huellas de la historia. Las huellas de la historia. Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia. Don Gerardo, entonces recuerda esa donde estaba la iglesia, que es la catedral, algo del Chirripó, me decía antes del corte. Cuando lo que es ahora el Chirripó y todo eso ahí, eso era un charral, eso era monte nada más. Y ahí la Y, por donde estaba Barza, todo eso, bueno, a veces habían tal vez 100 yuntas de bueyes, y aquello era libre, aquello, usted caminaba por todo aquello ahí, y ahí no había nada cerrado. Porque apenas cuando eso, habían dos bodegas, que era la de Ulises Solano y Víctor Garrobo. Y todas las yuntas de bueyes, bueno, de todos los pueblos que llegaban ahí, yo fuera solo caminos, aquello era manzanas de manzanas, abierto ahí, todo aquello ahí. Abajo ya después llegó Mauro Zúñiga y esto, pero ahí todos... Eran a veces 100 yuntas de bueyes las que habían ahí. Y esa parte, pero eso ya eso quedaba largo el centro. Sí, ya quedaba largo. Sí, sí. De ahí llega quedaba largo el centro. Sí. El Prado no lo recuerdo usted. ¿Ah? El Prado. El Prado, fui a bailar y a bañarme. Nosotros, ahí en el Prado, en una parte donde aprendí a nadar. A nadar. Y nosotros veníamos desde Palmares solamente a nadar ahí, pero nadábamos en el Río General, entonces... Era un queque. Ah, sí. Se nadaba en el Río General. Y nosotros cruzamos el Río General, pero bravo que estuviera, tal vez unos machos de agua así, y nosotros lo cruzamos en medio de invierno. Habíamos cuatro nadadores, que era un hermano mío, otro Hugo Delgado, Guido Rodríguez y este servidor. Y nosotros, para consumir, una vez fuimos a La Juela, por cierto, déjame un poquitito. Y llegamos a Ojo de Agua y comenzamos a tirarlos del trampolín y la gente asustada, que dónde eran, que no sé qué. Tirábamos y un hermano mío entraba así como una raya. Bueno, y aprendimos y a consumir. Y antes ya que se ahogaba alguien ahí en el río Pacuar o algo, y una vez llegaba la policía a buscarnos. Había que ir porque iban o iban. Pero eso nos encantaba a nosotros en las juntas de Pacuar. Fuimos varias veces que se ahogó gente ahí, pero pozas enormes. Sí. El cerro allá abajo lo cruzamos una vez como 150 metros, cruzábamos como nada. Sí. Y es que uno vivía en los ríos y su vida me aprendió todo, a bañarse y a... Ahí era, todos los domingos andábamos en los ríos, pero... Don Gerardo, hay un tema ahí que nos quedó por ahí. Cuando usted enviudó, dice, quedó viudo, ¿volvió a contraer matrimonio? Sí, tres años después. ¿Tres años después? Volví a contraer matrimonio otra vez. Bien, así la vida. Y me fue bien en la primera.
Igual en la segunda. Ajá. ¿Tiene hijos? Pero, ¿cuántos hijos tiene usted? Apenas 6. 6 hijos. Tres hombres y 3 mujeres. 3 hombres y 3 mujeres. Ajá. ¿Y cómo se ha sentido? Muy bien. Demasiado bien. Pura vida. Los hijos, para mí. Excelentes. Maravilloso el lugar. Nos veíamos todos también, también. Bien portada María. ¿Ah? Bien portada María. Ajá, exactamente. Sí. Ajá. Y algo me decía también su hija de usted se dedicó a la venta de copos. Antes, ve lo que son los tiempos ahora. Ahora con tantísima gente que hay, usted pone una venta de copos y no vende nada. No vende. Sí. Nosotros, y eso nos ha ayudado muchísimo. Ahí en Palmar, de Luis a la calle, detrás de la iglesia, y su papá un ranchillo así como de 4 metros. Y traíamos el hielo de Cartago en bus. Los buses tenían que traer una compuerta. Ajá. Y esa compuerta venía llena diario de. Cuando la gente viajaba, traían los perros y las gallinas. De y todo, chaval. Todos los traían eso. Sí. Y el hielo, a veces venía un bus y traía 14, 15 marquetas de hielo de Cartago, del centro de Cartago. Y eso. Nosotros hacíamos. Yo un día, un sábado y un domingo, a veces vendía una marqueta, tempranito. Pero era. Todo el mundo, que la gente pasaba con los bolleros y la gente en misa, los domingos que había una misa, todo eso, pero desde Cartago. ¿Cómo llegaba ese hielo? ¿No llegaba hecho agua? No, eso lo desde... se empacaba con aserrín. Sí. Y lo metían la marqueta de hielo y ponían aserrín al fondo y bien llenito su aserrín. Y todavía así le sobraba uno. Y teníamos un hueco y lo enterramos y lo tapábamos bien con aserrín y otro día amanecía, no se deshacía. Ya después puso. Estos carambas corrales fueron, que pusieron una fábrica. Sí, ahí. Una fábrica ya de hielo, sí. Sí, ya de hielo. Ya comenzó. ¿Y se dedicó a la venta de copos? Ah, sí, hace mucho tiempo. Sí. Los sábados y domingos. Y a huellar también. Yo viajé con huellas aquí mucho tiempo. Trayendo los fletes de ajenos y maíz de nosotros. Una vez fuimos, 2 fletes fuimos a hacer apellido al Águila. De Palmares al Águila con bueyes, porque solo bueyes, no había nada otra cosa. 90 pesos para un flete. Bueyes, 90. Al Águila, y un día, 3 horas se gastaban con bueyes. Y un día y descansaban los bueyes y otro día otra vez para acá. Pero eso son cosas bonitas. Y es que una vez, bueno, cuando eso, una carreta valía por lo que sonara. El golpe de la llanta, que sonaba lindo, no sé. Una vez papá fue a publicar, trajo una carreta de segunda. Y sonaba de las cosas lindas, sí. Pero era número uno. Y el momento que se enamoró un señor de Pijuaye, de los Mesén, y le dice, le doy 150 pesos más de lo que le costó por esa carreta. Y entonces viene, cuando es como no había un carro, no había nada, viene papá y dice, ven, le vendió la carreta y se fue para Sarchí. Y se trajo una carreta nuevecita con los parales, con relieve y todo eso, la llanta pintadita. Y la parqueó ahí detrás de la iglesia, donde un señor ahí en Corral, ahí dejó una carreta, ahí me llevó el camión y la dejó. Y otro día, después de misa, toda la gente que estaba en misa estaba ahí dándole vuelta viendo esa carreta. Sí. Que, bueno, ahora ni el carro más lindo, ni más caro. Y eso fue admiración de la gente, papá, que esa carreta, que tenía la mejor carreta. Pero es sí. Don Gerardo, ahora antes de empezar la entrevista me decía que tuvo una enfermedad, tuvo cáncer. Sí, tuve cáncer. Sí. Ajá, de próstata. Pero y ahí lo superé. ¿Hace cuánto? Hace 3 años, así, más o menos. Sí, 3 años y yo ya me había operado la próstata. El doctor me recomendó que me operara, que yo estaba bien. Yo nunca sentí nada ni nada. Y en un examen salí mal. Me hicieron una biopsia y resulta que tenía cáncer. Me remitieron a San José. Y ya me dijo una doctora que no se podía operar. Exactamente, que entonces me iban a tratar con
me pusieron 8 inyecciones en el estómago, una cada 3 meses durante 2 años, y fui al México a radioterapia, a radio, 30 días seguidos, y ya después me hicieron un examen y salí en cero. ¿De veras? Y ahí estoy, lo más bien, pero a mí, no sé, yo por las enfermedades he tenido piedra en la vesícula, a mí no me duele nada. Por otro un examen que fui a hacerme, me dijo un doctor, tiene piedra en la vesícula y no sé qué, debe operarse. Me dice, no le molesta, no me daba cuenta siquiera. El cáncer no me molestó nada, no me dolió, nada tampoco. Gracias a Dios, como un milagro. Sí, claro, es un milagro, ¿verdad? Sí, es como un milagro. Uh-huh. Porque ya el cáncer en la próstata, yo he visto muchos casos, menos ya cuando no se puede operar. Sí, son 84 años bien vividos. Más o menos, bien trabajados también. Bien trabajados, ajá. Que eso es importante, ¿verdad? Ajá, sí. Sí. Bien trabajados, sí. No, y pienso que eso le ayudó mucho el ejercicio. El ejercicio. Porque yo, para jugar fútbol, me costaba correr. Yo a veces jugamos un partido, y así que salía el partido, venía hasta aquí, hasta San Isidro, y volvía solo, corriendo. Y había quien me ayudara bien. Ahí en Palmares, también hacíamos una mejenga en la tarde, y a las 6 de la tarde terminaba la mejenga. Y me iba hasta el puente del río Pacuario y volvía. Entonces todo eso, pienso que... Claro, le ha ayudado mucho. Que eso ayuda mucho también. Claro, claro. ¿Usted vive en Palmares Centro? Sí, yo vivo 100 metros al oeste de Copia Alianza. Uh-huh. Ahí en Palmares se jugaba mucho en la cancha del Cañaveral, ¿verdad? Había muchos partidos ahí, sí, antes. Sí, primero estuvo la cancha de la iglesia, que esa. Uh-huh. Esa ya había que ver esa cancha. Uh-huh. Después se hizo la del Cañaveral. Uh-huh. Y la gente del pueblo halló que quedaba muy largo el centro. Entonces se compró la otra. Uh-huh. Ahí todo el mundo se compró. Cuando eso se... a 5 colones el metro. A 5 colones el metro. Imagínese. Y fíjate que... Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, valía 500 colones la manzana. 500 colones. Papá estuvo a punto de comprar ahí, y aquí en el centro, ahí donde estaba el hospital viejo, donde Chino Barrantes, ahí, uh-huh, aquello, uh-huh, ahí le vendían a 500 pesos manzana. Pero no, se fue para Palmares y compró allá. Le ofrecieron 100 manzanas en el alto, donde está el colegio y todo eso. Le ofrecieron 100 manzanas en 5,000 pesos. Y no quiso comprarlas. Prefirió ir a comprar 11 manzanas de piedra, porque era más piedra que... Pero ahí, como ese alto, ahí nadie lo quería, porque no servía para nada. Mm. Para nada servía eso. Nadie quería eso. Dos cosas. Que no sé por qué era la gente, que si no tenía agua, no valía nada en terreno. Ajá. Porque de donde yo vivo, papá compró una manzana, por cierto, ya hacía mucho tiempo de vivir nosotros ahí, ya estaba yo. Me costó, le dio a la señora 3 vacas y 1,000 pesos por esa manzana donde yo vivo. Pero que tenía que tener agua. Entonces, en un lote al frente del parque, así, detrás de donde está, y luego el chino así, y otra tira así hasta llegar a la quebradilla, a la parte donde yo vivo. Que tenía que tener agua. Y eso costó 1,100 pesos. Uh-huh. Esa manzana y 3 vacas. Y 3 vacas. Uh-huh. Cuéntame, don Gerardo, usted cuando joven tomó licor. Uf, tamaño poco. Bueno, la cucharada. Creo que eso es lo que me tiene con vida. Para que vea usted, ¿eh? Sí, porque es que antes era, bueno, uno... Y es que... andábamos por los ríos buscando las vacas de guaro. Ajá. Como antes lo perseguían tantísimo el resguardo, entonces la gente iba a sacar a los ríos y habíamos 2 compañeros y íbamos a bañarnos al río General y decía yo, vamos aquí para arriba, desemboque un chorro de agua, uh-huh, vamos pegados con la finquilla nosotros, y nos íbamos y un día nos encontramos una vaca, pero había una canoa como de unos 200 litros de chicha. Estaba a punto de parar. Entonces todos los días íbamos a bañarnos y íbamos. No, yo me veía un bacal.
Era más fuertecillo y dos compañerillos eran más de él, entonces había uno entre los dos. Ya, y otro día, yo un día fuimos y habían sacado. Y ahí estaba el, buena potilla de guaro. Y entonces nos veíamos lo que podíamos y le echábamos agua. Le echábamos agua para que nos echaran de ver, que quedara sí, así. Sí. Y otro día estaba el dueño de la finca ahí, estamos muriendo un trapiche. Y me dice, ay, qué rico una espuma con un traguito contrabando y sale a la espuma. Y me dice, ¿usted quiere lo otra? Me dice, ¿a dónde? Le digo, ahí nomás ahí. Me dice, vaya, ya fui entonces y me traje una botella. Y me dice, ¿dónde es? Le digo, ahí la finca suya y yo. Y me dice, no hay más. Y me digo, claro, ahí un tamaño poco. Me dice, vaya, tráigate lo que caiga. Me dijo, y me lo traje. Y otro día después fuimos y ya habían quitado todo y lo botaron. Y entonces seguimos buscando. Pasamos dos de dos bocas de agua y llegamos y estaba otra vez mismo volado. Vimos a encontrar las vacas. Volvieron a encontrar. De nuevo. Después era bonito ahí porque fíjate que nosotros teníamos una media manzana de café detrás de la iglesia y ahí escondían el contrabando para venderlo en botella. Ajá. Y hay un don que le escondía ahí y con eso no habían calones de ahí. De plástico, solo de vidrio. Entonces me conseguí una varilla de hierro y andaba con el cartel de hierro y nosotros andaba por todo punzando. ¡Pim! Y entonces ahí estaba. Pues agarraba el galón y me lo llevaba. Sí. A ver, pero todavía muchas sacas antes. Por todo el mundo, por todos lados habían sacas. Que si sacaban. Y fuerte ese trago. Bien fuerte. Yo fui a sacar con un amigo mío, un señor, un día me invitó. Es bonito. Pero prenden la boca, eso y tiene una culebrina como de 10 metros, entonces la ponen al hoyo en río y tiran la culebrina por entre el agua y ya sale el guaro fresquitico. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? La culebrina, ¿sí? Es una manguera de hierro, una manguera ya. Y la ponen, eso es como una olla de presión y el licor es el bau de la chicha, el guaro. Y la tiran así por entre el agua y ya sale. Y ya sale el guaro blanquito y fresquitico. Sí, apenas para el... Apenas para el... Tomó muchos años, don Gerardo. ¿Ah? Sí, muchos años tomó. Tamaño poco ya, pero sí. No mucho. Las fiestas y los bailes y todo eso, pero... Y siempre me tomo unos tragos de vez en cuando. Pero en la casa nada más. De vez en cuando tranquilo. Ah, sí, para comer. Dice para comer. Ajá. Como dice un señor ahí, con medida. Con medida, copa llena. Yo tenía un amigo que llegaba y pedía una media guaro. Permíteme una copa, le dije, ¿para qué? Dice, para medirlo. Es que mi tata me dice, tome guaro, pero con medida. Entonces, para medirlo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos en Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Las Huellas de la Historia. Estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia. Bueno, ya prácticamente nos quedan 15 minutos del programita, don Gerardo. Su vida ha sido muy, muy bonita, entonces, pues muy trabajador, se ha divertido, está muy bien de salud. Eso es importantísimo. Sí, ya, esta vida para mí brinda. Sí. Pues solo lo que. Pienso que lo que he hecho en esta vida es amistades. Sí, el fútbol me trajo amistades que, pues, sí. Por todo, porque donde yo anduve jugando por todos lados en Costa Rica. Y eso después la agricultura, el ingenio, como trabajé con muchos años con Chapulín también. Sí. Amistades por todos lados. Claro, eso, claro. Nunca en la vida, hasta el momento, nunca he tenido un problema con un policía. De nada, que haya tenido que llamarme la atención, por lo menos. Ni siquiera eso. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? ¿Conoció a Fray Varela usted? Tal vez. Conocer a Fray, yo iba con plata y sin plata y
me tiraba las cervezas y después le pagaba para la cosecha. A veces yo sí. trabajaba en maíz y eso. No, tome. Después es cuando vende el maíz, me lo pago. Ah, sí, tal vez. Yo creo que somos hasta familia. Sí, era famoso, ¿verdad? Antes el salón de baile que tenía ahí Fray Varela. Yo trabajé ahí. ¿Usted trabajó ahí? Sí, pero era tan famoso que eso era algo exagerado. Bueno, que compró un bus para jalar a la gente. Cierto. Porque como ya no había bus para acá, entonces la gente se venía temprano y compró un bus para venir a la gente a las 10 de la noche. Pero eso era desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y entre semana, sí. los domingos... No te traía conjunto porque no hacía falta traer un conjunto. Era igual, la pura rocola. Sí. Entonces me había entrado toda la plata en la rocola y la venta era exagerada. Era que de aquí el centro sí iba uh-huh, gente. Uh-huh. Yo trabajé ahí de mayo tiempo y salía uno era cansado. Uh-huh. Sí, y los partidos que se hacían ahí frente al Cañaveral. Los partidos que se hacían ahí también. Sí. Todo eso. Ajá. Uh-huh. Todo eso es historia, todo va pasando, ¿verdad, don Gerardo? Todo va pasando ya. Sí. Es que date cuenta que en Palmares habían antes cuatro equipos. Uh-huh. Ahora yo creo que no hay ni uno. Y yo no sé. ¿Sí? ¿Con qué equipo de esos logró jugar usted? Yo jugué a los 15 años jugué con la primera de Palmares. Con la primera de Palmares. Ajá. Y por cierto que... Para ir a Pijoya en un picado y aquí se la víspera, para jugar un día y venir otra vez. Sí. ¿Sabes? A la 1 de la tarde iba llegando los oscureciendo a Pijoya. Uh-huh. Era más lo que empujaba el carro que lo que andaba montado. Y a los 15 años. Y después de ahí jugué con equipos, un equipo llamado el Huracán, otro que en la calle, otro equipo jugué, y lo pusieron la gente y fue la que lo bautizó, lo pusieron los zorros, y fue famoso, porque la gente era, le gustaba comer zorros. Y después con la juventud, con el Herrera y Martínez, jugué aquí con el San Isidro. ¿Jugó con el San Isidro? Ah, sí, yo jugué aquí con San Isidro mucho tiempo. Llegó un señor que llamaba Efraín Ortiz, que había entrenado a Herediano y se vino para acá y hizo ese equipo. Y llegó un día a Palmares y una vez me dijo que se quería jugar con ellos y jugué mucho tiempo con ellos. Yo marqué una vez... que jugamos aquí con el Frank Banco de Heredia, que marcaba un jugador muy bueno, pero muy buena gente, ya me... Terminó el primer tiempo y me dice... Me dice, ¿dónde usted? Aquí como 7 kilómetros para adentro, no sé qué. Me dice, ¿usted sabe quién está marcando usted? Le digo, no. Me dice, yo soy el Cuico de Jarano. Digo, mi titular de la selección. ¿Sí? Me dice, este otro es Edgar Quesada y este otro es el Negro Esquivel. Uy, pero... Y ahí... ¿Qué manera? Y me dice, cuando terminó el partido, volvió a conversar conmigo y me dice, usted está capacitado para marcar cualquier delantero y no sé qué. Y después vino a ver jugadores. Nosotros jugamos como el Trello Volcán. Bueno, Drúa la Sofeifa. Usted sabe, Drúa, que es el papá de Randa la Sofeifa. Uh-huh. Yo tenía mucha amistad con ella. A Drúa fue mucho mejor jugador que Randa. Y nunca jugó en primera. ¿Por qué? Porque era Volcán. Y antes era solamente el del centro, era como aquí el Pérez. Aquí en el Pérez jugaban, la selección de Pérez eran los de Pérez, nada más. Ya hasta ya después comenzaron, pero... Uh-huh. Así, después jugamos con veteranos, visitamos Costa Rica por todos lados. Sí. San Ramón, Palmares, Naranjo, San Vito, las fincas bananeras. Cuando no había luz en ninguna parte, casi solo los estadios, yo jugué en el estadio en Palmar Sur. En Palmar Sur fue la vez que jugué yo con de noche. Que era la única parte que había, ni aquí en uh-huh, Pérez ni nada, uh-huh. Había luz. Buenos jugadores en el sur. ¿Ah? Buenos jugadores. Qué jugadorazos aparecían ahí. ¿Verdad? Aquel portero Jaiba que tenía. El de Golfito, sí. Miguelón Juárez. Miguelón Juárez. Ah, bueno, Miguelón, sí, Miguelón se lo quiso llevar a la liga y se aprisa y no se quiso ir. Sí. Porque estaba muy bien en la compañía, no trabajaba. Uh-huh. Como era tan bueno, no hacía uh-huh. nada. Aquel defensa central del Pérez, el don Kermés Ruiz, muy bueno. Yo jugué con Kermés. ¿Te jugó con Kermés? Mi compañero, cuando yo jugaba con el San Isidro, Kermés era banca porque estaba muy novitico. Y ya después de los días, ya comenzó a jugar y jugamos juntos todo mucho tiempo. Buenísimo, Kermés. Buenísimo, Kermés Ruiz. Bastante. Esas barridas, pero limpias.
Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Y actualmente a qué equipo le simpatiza? De primera división. Sí. La Liga. La Liga. Ajá. Liguista. Y es que nosotros, como veníamos de Panamá y de la Juela, y toda la gente era de allá, y de Carajillo uno va con los... Sí, sí, sí. Cuando eso, para oír un partido, había que ir a ver de un negocio que tuvieran un radio, porque nosotros, años de años, y no había radio siquiera en Palmar. Uh-huh. Después ya hay una gente que tuvo plata, Pastor Fonseca, compró un radio, y después una sudilla que tuvo Rubén ahí, compró un radio, y eso era... La gente salía a trabajar y en la tarde y había gente que venía ahí nada más a oír radio. Uh-huh. Había gente que venía desde Repunta a Guajo, uh-huh, caminaban con 4 kilómetros por venir a oír radio un rato. Imagínense, ¿verdad? Ahora el nuevo libro que tiene en la casa, sí, sin moverte, sí. Esas sí. Narraciones de antes, la de Luis Cartín, ¿lo recuerda? Luis Cartín Paniagua, tal vez, todo pobre Pastor Durán. Jorge Luis se advertía de las cosas lindas. Sí. Por la voz y sí, la emoción. Sí, Luis Cartín. La emoción que él le ponía ahí. Sí. Y porque Luis Cartín, usted estaba oyendo y pasaba una bola como 20 horas y dice, casi gol, por milagro y no sé qué. Y una vez estábamos nosotros en el estadio y viendo con un radicillo ya chiquitito así. Y era la emoción que él le ponía. Y uno sí se emocionaba. Sí. Oír radio. Yo sí oí radios. Partido por... Sí. Fui aficionado. Yo fui a San José, más de una vez fui a San José a ver jugar. Uh-huh. Yo vi a jugar a Carlos Alvarado. Una vez fui desde aquí, contra el Guadalajara de México. Ajá. ¿Qué portero era ese? Martín. Carlos Alvarado. Uh-huh. Buenísimo. Buenísimo, tal vez. Creo que es lo mejor que ha dado Costa Rica, sí, como portero. Don Gerardo, ya prácticamente estamos al cierre del programa. ¿Usted le teme a la muerte? No. Pienso que no. Ahora, ¿no le da miedillo la muerte? No, pienso que no, que ya más uno ya, que ha vivido tanto y ya no da nada. Entonces, no, hombre, sí da mucho, claro. Claro. Yo pienso que no. Imagínese esa memoria suya con 84 años. Da gusto hablar con usted. Ya, gracias a Dios, sí. Claro, no le teme a la muerte entonces. ¿Usted es religioso, sí? Sí, bastante. Sí. Soy católico, aunque sea un mal católico, pero soy católico. Es católico. No, mi madre decía siempre que ella no le tenía miedo a la muerte, pero uh-huh, que tuve que estar preparado para morir. Uh-huh. Pero yo no sé, a mí me ha dado cáncer y yo... Sí, bueno, gracias a Dios. O no sé, que yo soy positivo, yo dije, no, yo no voy a morir de eso. Gracias a Dios, ¿verdad que logró, ajá, salir? Usted, él tiene celular, ¿sí? ¿Usa las redes sociales? ¿Qué opina usted de las redes sociales, de estas cosas que nosotros no sabíamos que esto iba a existir, ¿verdad? Jamás. Jamás, ¿verdad? Y en aquellos tiempos cuando uno, bueno, al menos cuando mi abuelo murió, nos dimos cuenta 3 días después que llegó el telegrama. Imagínese. Ya lo habían enterrado y todo. Ya lo habían enterrado. Y ahora no se ha muerto una persona, está muriéndose y en el momento que se muere, claro, se sabe, está en Estados Unidos. Sí, sí, sí. En toda parte. Sí. Y a eso, 3 días después, llegó el telegrama. Sí. Don Gerardo, ¿cómo quiere que se le recuerde? ¿En qué sentido? Cuando ya no esté en este mundo, ¿cómo quiere que la gente lo recuerde? Como una persona amigable, más que nada, porque... Pienso que solo buenos recuerdos te dejo. Correcto. Yo creo así, hablando francamente, creo que no tengo un enemigo. Perfecto. Solo amigos. Solo amigos. Ajá. ¿Qué consejo le daría a la juventud, a las personas que lo están viendo ahí en cámaras? La verdad es que vivir la vida. Una de las cosas es la honradez, que es lo que ya no hay. A nosotros nos enseñaron a ser honrados y hasta el momento yo no me dejo envuelto ni una pulpería. Que me han dado más. Me ha llegado y me ha dicho tanto, y le digo, no es tanto. Un día una cajera, estuve discutiendo con ella y le digo, así, tanto. Me dice, sí, es cierto, le estoy cobrando más. Le digo, me está cobrando más. Uh-huh. Y no sé, ya sé, yo no... Y yo un nieto lo tengo, y si le han dado más, llega como más vuelto,
mando a dejarlo. Uh-huh. Eso es una cosa de lo que más vale en la vida, más lindo, es la honradez. Yo recuerdo que mi padre ocupaba algo, todo, cualquier negocio le ofrecían fiado, cualquier negocio iba a conseguir plata y no le pedían nada. Sí. Así, y entonces, porque era algo que lo tenía seguro. Pero eso es. Yo le recomiendo a todo el mundo que pueda ser honrado, que no se dejen nada. Así es. No vale la pena. Así es. Vivir tranquilo, yo en este momento vivo tranquilo. Nadie tiene que decirme que le quede debiendo. Nada de eso, que fui esto, que fui el otro. Yo pienso que tal vez hay personas que no lo quieran a uno, por lo que sea, pero no porque uno fue mal gente. Uh-huh. Así es. María, muy amable, muchas gracias. Don Rafa también, si gusta, pasan aquí atrás para el final. Fueron los que me trajeron a don Gerardo. María y... No sé. Sí, María, muy amable, muchas gracias. Ha sido muy importante la conversación con su señor padre. Así es que le agradezco mucho la que nos lo haya traído por aquí. Es un roble. Está el hombre con 84 años bien vividos. Claro, mañana vamos a celebrar. Mañana vamos a celebrar. Rafita, muy amable también, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bueno. Don Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Finalizamos este programa Tras las Huellas de la Historia. Gracias, buenas noches. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.